Regina celi, et y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Navegar la perplejidad, pero con sabiduría. La perplejidad produce sensaciones de impotencia, de agotamiento, desorientación. Decíamos al comienzo de estas reflexiones que es fácil caer en el cinismo, en la amargura, o en una especie de fantasía, creer que porque nuestro pequeño mundo funciona, todo está o todo va a estar bien. Esa es la fantasía. Hemos dedicado algunas predicaciones a mencionar la importancia de hacer el discernimiento interior, eso no se nos debe olvidar. El conocimiento de sí mismo no es únicamente un conjunto de datos que ya quedan establecidos, como decir, esta es mi personalidad, este es mi carácter, este es mi temperamento, esta es mi historia, ya lo sé, quedó resuelto el problema. El conocimiento de sí mismo es más bien una actitud vigilante, como el examen de conciencia. Uno nunca termina de hacer el examen de conciencia. La Iglesia nos invita a que cada día nos revisemos. Pues debe haber una buena razón para eso. Quiere decir que el conocimiento de nosotros mismos es algo que ha de permanecer como una especie de actitud, sobre todo para no caer en el peligro de viciar con nuestra mirada, viciar con nuestras heridas, viciar con nuestros dolores o carencias, lo que tratamos de decir del mundo. O sea que ayer hemos hecho un pequeño ejercicio, pero ese ejercicio de alguna manera tiene que seguirnos acompañando. Hoy pasamos a la dimensión comunitaria, a la dimensión social de la perplejidad. Nos vamos a detener en tres momentos, a hablar un poco sobre sociedad, sobre política y sobre iglesia. Y al mismo tiempo, pues, tendremos que entrar con la ayuda de Dios al gran problema, que en cierto sentido es el gran tema de la Iglesia en los últimos tres siglos, por lo menos, y van a ser más, que es la relación Iglesia-mundo. Ese es el gran tema que está detrás de una gran cantidad de situaciones actuales. La razón por la que hay que ofrecer este contexto, mis hermanos, es porque cuando uno estudia la historia del problema, la historia de las tensiones, encuentros, desencuentros, servilismos, condenas entre Iglesia y mundo, cuando uno estudia esa secuencia, yo creo que logra ubicarse bastante mejor en qué es lo que está sucediendo hoy en la Iglesia. Es decir, lo que tenemos hoy no sale de la nada, tiene una historia, y como en tantas otras ocasiones, la historia nos ayuda, nos da un marco de comprensión. Pero primero hacemos un diagnóstico muy rápido sobre sociedad, política e iglesia, y luego tratamos de ir buscando raíces, siempre conservando la actitud de revisarnos cada uno a sí mismo y tratar de mantener el corazón limpio, iluminado por el Señor, la mirada pura, despejada. ¿Qué nos preocupa, especialmente como servidores de Cristo, qué nos preocupa de la sociedad? Pues en primer lugar, y como siempre, lo primero que nos preocupa es la confusión moral,
El profeta Isaías advertía: hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en nuestro tiempo, que se está llamando bien al mal y mal al bien. Es impresionante lo que está sucediendo, hasta llegar a extremos ridículos, ¿no? Ustedes recuerdan lo que fue noticia hace unas cuantas semanas de una señora que estaba en silencio, recogida cerca de un abortuario, y entonces le preguntaron: ¿usted está orando? Y ella dijo: I might be praying. Podría estar orando. Ni siquiera lo dijo en modo indicativo. Podría estar orando. Pues arrestada te vas, ¿no? Es decir, llega el momento en el que no solo es un derecho abortar, sino que es un crimen impedirlo, y luego es un crimen orar, y luego es un crimen parecer que oras. Es decir, ¿hasta dónde va a llegar esto? Es una confusión moral. Pero lo mismo sucede en muchos otros campos, no solamente con estas leyes contrarias a la vida, sino también con temas más, llamémoslos, tradicionales. Hay temas, hay enfermedades, hay lacras de la humanidad que nunca han desaparecido. La esclavitud, la última cifra conservadora decía que hay por lo menos 300 millones de personas que viven en condición de esclavitud, muchos de ellos menores de edad y muchos de ellos en condiciones de esclavitud sexual. Ese es nuestro mundo, o sea, los problemas no desaparecen. Hay problemas que se ponen de moda, hay problemas que desaparecen de la, digamos así, del spotlight, de la mirada pública, pero ahí siguen. Hay toda una situación moral bien preocupante en nuestra sociedad. Luego tenemos una sociedad líquida, una sociedad sin fundamentos, una sociedad que se amolda a cualquier cosa. A mí me gusta, o me gustaba más hace un tiempo, la expresión sociedad líquida, pero creo que es bastante diciente la expresión una sociedad manipulable. Podemos decir que en nuestra época se han afinado las herramientas de manipulación social. En este momento los centros de poder sienten que tienen las herramientas suficientes para hacerle creer a cualquier grupo humano cualquier cosa. Todo se puede volver aprobable. Ya se logró normalizar el comportamiento homosexual, ya se logró normalizar el aborto. El siguiente paso es normalizar la transexualidad, ya estamos en eso. El siguiente paso, normalizar las prácticas sexuales con niños, la pedofilia, eso está normalizado o se va normalizando. Una de las avenidas importantes en Bogotá es la llamada Carrera Séptima, y una gran escalera, no muy visible, pero sí completamente pública, una gran escalera que baja a la Carrera Séptima fue pintada con los colores del lobby LGBT, pero curiosamente agregaron otros colores en la parte superior de esa bandera que ya todos conocemos, agregaron las banderas del movimiento por la pedofilia en Bogotá. Es decir, uno se da cuenta que no es solamente una sociedad líquida, sino que es una sociedad manipulable. Y la gran preocupación es las herramientas, la capacidad de las herramientas para manipular la gente. Para sus ratos de reflexión, los que no conozcan, por favor, busquen en internet lo que se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton es como uno de los resúmenes de qué hay que hacer para hacerle creer a la gente cualquier cosa. Cómo se empieza del rechazo absoluto a la aprobación rabiosa. Cómo se hace ese proceso. Y eso ya está establecido, es decir, es conocimiento público y sigue funcionando. Básicamente, pues lo que se hace son cosas que todos hemos visto. Por ejemplo, presentar una serie de casos emocionalmente muy cargados que hacen que la gente empiece a aflojar sus certezas morales. En el caso del aborto, por ejemplo, se empieza a publicar con gran despliegue, se empieza a publicar
el sufrimiento de la niña que fue violada y que ahora tiene que ser mamá y no le permiten abortar. Luego la otra que murió en un aborto ilegal, mira lo que le hicieron, murió. La vida de esa mujer importa. En todos los casos, de lo que se trata es de una manipulación emocional y de fijar la atención pública en una parte de la población. En el caso del aborto, fijar la mirada completamente en la mujer y hacer caso absolutamente omiso de la criatura que está en el vientre, que está en gestación. Entonces, por favor, no lo vamos a repetir, aquí es material ampliamente accesible, Ventana de Overton, hay que leer eso, hay que conocerlo, hay que saber lo que está sucediendo, y es una de las características de nuestra sociedad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso de la droga. Es impresionante que el actual presidente de Colombia pueda decir en las Naciones Unidas que hace más daño el petróleo que la cocaína. Y se queda tan tranquilo, con su cara lavada, no, aquí no ha pasado nada, él vuelve y sigue firmando sus decretos y sigue la vida común y corriente. Entonces, no estamos simplemente ante una sociedad líquida, estamos ante una sociedad manipulable. Una sociedad en la cual el que tiene suficiente dinero, el que puede inyectar ese dinero, puede lograr que la gente quiera, crea y apruebe casi cualquier cosa. Es muy visible la acción también de los que invierten ese dinero, es otra característica de nuestra sociedad, que es como un paso más en lo que conocíamos. Hace unos años uno oía que tal vez los Rockefeller tenían que ver, que tal vez el club de Bilderberg tenía que ver. Ahora la cosa es muy descarada, hay cifras en internet que muestran la financiación de la Open Society de George Soros, la financiación de la Open Society a pontificias universidades católicas. Entonces la Pontificia Universidad del Perú recibe tantos millones de dólares de la Open Society de George Soros. Eso no es un secreto. Yo no soy ningún espía de nada. Yo no tengo fuentes privadas. Eso sale en internet públicamente. Ya se descararon, ya se destaparon. La Universidad Javeriana en Bogotá recibe tantos millones de la Open Society. Eso está perfectamente claro. Eso se sabe, eso es así. Estoy hablando de universidades católicas, pero, por supuesto, la situación es todavía más grave en universidades que no son confesionalmente católicas y que, por consiguiente, tienen nuevas banderas o tienen otras banderas para recibir ese tipo de ayudas. Entonces, estamos ante una sociedad confundida. Estamos ante una sociedad manipulable. Otra cosa que nos inquieta, por supuesto, es la pérdida de identidad que está unida a la ideología de género. Aunque la posición del Papa Francisco no ha sido completamente coherente en el tema que voy a mencionar, hay varias expresiones suyas que son muy lúcidas sobre esto de ideología de género en concreto. Por ejemplo, cuando él dice que la ideología de género es la colonización ideológica más fuerte, más violenta de nuestro tiempo. Observemos que la ideología de género no solamente es incoherente en términos racionales, no solo es anticientífica, sino que la ideología de género es también una herramienta de manipulación. Lo que se presenta como libertad, este es el tema semántico al cual Dios mediante le vamos a dedicar una predicación específica, la importancia del tema semántico. Y el tema semántico es grave, es muy grave, porque se presenta como libertad la disolución de la identidad. Ese es el truco de la ideología de género. Libertad porque esta semana puede ser mujer y la semana entrante puede ser hombre y luego la siguiente semana puede ser trans o lo que tú quieras, no binario o lo que sea. Entonces, eso se presenta como libertad. Aparentemente lo que tú estás recibiendo es una capacidad de ser lo que tú quieras, pero en la práctica esa disolución de la identidad te hace extremadamente frágil y, de nuevo, extremadamente manipulable. Alguien hacía una comparación que me gustó mucho sobre este tema de género. En el mundo,
hay personas que por diversas circunstancias quedan sin patria, son apátridas. ¿Cómo llega una persona a ser apátrida? Es un tema complejo. Pero les doy un ejemplo porque yo tampoco lo entendía y quizás le puede servir a alguien este ejemplo. Resulta que hay países que tienen lo que se llama el ius soli y hay países que tienen el ius familiae o ius sanguinis. Ius soli quiere decir derecho de suelo. Indica que si tú naciste en un país, tú tienes esa nacionalidad. El ius familiae o ius sanguinis significa que si tus papás son de una determinada raza, entonces tú recibes esa raza o esa nacionalidad, o sea, tú heredas la nacionalidad de tus papás. Pero ¿qué pasa si tú naces en un país que no admite el ius solis, el ius soli, perdón, de suelo, ¿no? Si tú naces en un país que no admite el ius soli y donde tampoco tiene validez el ius sanguinis porque tu familia no es de esa raza. Concretamente, si tú eres hijo de papá japonés y mamá japonesa, tú puedes conseguir la nacionalidad japonesa, aunque hayas nacido en Argentina, yo conocí un caso así, o hayas nacido en Francia. Eso es ius sanguinis. En Japón funciona básicamente el derecho de sangre. Pero si tú naces de papá japonés y mamá japonesa en Australia, que no admite el ius soli, pues entonces tú no eres australiano, aunque hayas nacido en Australia. ¿Y qué pasa si tú naces, por ejemplo, de papá australiano y mamá japonesa en Australia? Entonces resulta que no tienes ni el uno ni el otro, y tú te conviertes en una apátrida. La persona que es apátrida es una persona que carece de los derechos propios, por ejemplo, de un consulado. Si uno es extranjero y tiene un problema, pues uno puede acudir a un consulado. Voy a ir al consulado de Ecuador, voy a ir al consulado de Colombia, según la nacionalidad. La persona que no tiene patria es la persona más frágil. De todos los desplazados, de todas las condiciones en que puede estar un ser humano, la persona que no tiene patria, no tiene un país que le respalde, no tiene un consulado que le apoye. Eso es lo que logra la ideología de género. En el momento en el que tú no tienes una mínima identidad, la primera identidad pues es ser hombre, ser mujer, el momento en el que tú no tienes la mínima identidad, tu condición interior es particularmente frágil, y eso está sucediendo. Un último elemento que queremos mencionar en este tema social, pues es el avance de la tecnología, lo cual en sí mismo pues debería ser bueno, pero tenemos dificultades con el tema de la inteligencia artificial. Yo quiero mencionar, no es nuestro tema principal, pero es algo que tiene que interesarnos a todos. Quiero mencionar algunas de las implicaciones que tiene esto de la inteligencia artificial. Tiene implicaciones laborales. Hay una gran cantidad de trabajos que se dice que pueden ser reemplazados completamente por inteligencia artificial. O sea, va a tener una connotación, va a tener una implicación laboral. Esto ya empezó hace años. Así, por ejemplo, hay empresas, una de las más conocidas, Amazon de Estados Unidos, en donde cada vez hay menos empleados para el tema de recoger las mercancías, empacarlas, etcétera. Ustedes encuentran, por ejemplo, en YouTube, encuentran videos de estos robots. Son pequeños robots, no son humanoides. Estos pequeños robots que se mueven entre los estantes y suben y sacan las mercancías y las empacan. Es una cosa, o sea, es como un sueño, pero detrás de ese sueño pues hay problemas serios de empleo. Entonces la inteligencia artificial va a tener consecuencias en términos de empleo. La inteligencia artificial va a tener consecuencias en términos de decisiones. Así, por ejemplo, en Australia, la determinación de quién merece subsidio del Estado por condición económica la toma un computador. Eso significa que si tú fuiste descalificado,
no recibe subsidio del Estado. Pero tú tampoco tienes a quién apelar. No tienes a quién apelar. Porque si tú dices, yo por qué no recibí, pues fue una decisión del computador. Pero el problema está en que la complejidad de los algoritmos propios de la inteligencia artificial hacen que no se pueda hacer una trazabilidad de las decisiones. Es decir, si el computador determina que John Peterson no merece subsidio, no hay un ser humano que pueda explicarle a John Peterson por qué no merece ese subsidio. Esa es una de las discusiones éticas actualmente en la inteligencia artificial. Y se está pidiendo que todo algoritmo sea trazable. Es decir, que se pueda saber, porque no se sabe cómo se toman las decisiones. Hay empresas que están tomando como asesores en las decisiones, están tomando sistemas avanzadísimos de inteligencia artificial. Ya se habla de una de estas empresas que tiene como gerente general, como CEO, tiene a un sistema de inteligencia artificial. Es decir, la mesa directiva le pregunta a Data, le pregunta a esa máquina, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que invertir? ¿No tenemos que invertir? ¿Tenemos que comprar esta empresa o no? Y la máquina esa pues responde. Lo que quiero decir es que la inteligencia artificial ya no es solamente una fuente de información, sino que es una fuente de decisiones. Eso ya empezó, eso ya está sucediendo. Y las consecuencias de esas decisiones pues nos afectan a todos. Le preguntaban, esto parece un chiste o parece cosa de ciencia ficción, le preguntaban a uno de esos sistemas, ¿qué habría que hacer con la especie humana? Así de esas preguntas súper filosóficas. Y la respuesta de la inteligencia esta es, lo mejor es que desaparezca la especie humana. Esa fue la respuesta. Por ahora es un chiste, por ahora nosotros nos reímos. Pero el día que diga, como ya pasó en Japón, la mejor decisión es que se elimine a las personas que tengan tal condición de salud, ¿ahí qué va a pasar? Y como esa voz se convierte en una especie de oráculo, como una especie de diosecillo, que se supone que es más inteligente que cualquiera de nosotros, entonces ahí tenemos el segundo desafío de la inteligencia artificial. El primero, pues es lo que hemos dicho, el hecho laboral. El segundo son las decisiones. El tercer elemento es el grado de desmotivación masiva. Siempre hemos conocido jóvenes a los que les da pereza leer, a los que les da pereza estudiar. Siempre los hemos conocido. Tal vez algunos de nosotros hemos sufrido de eso, por lo menos en alguna época de la vida. Pero aquí estamos hablando de desmotivación masiva. Como soy profesor en una universidad, en la Universidad de nosotros los Dominicos en Colombia, la Santo Tomás, como soy profesor allá, yo ya lo experimento con los estudiantes. Porque una especie de precursor de este ChatGPT, una especie de precursor es Wikipedia. Y entonces la gente se empieza a preguntar si vale la pena estudiar. Es decir, si eso realmente... Se sigue, por favor, padre. Sigue, por favor. Bienvenido. La gente se empieza a preguntar si vale la pena estudiar. Si todo lo sabe Wikipedia y mucho más ahora ChatGPT. Yo he jugado un poquito con ChatGPT 3. Es una cosa impresionante. Es impresionante. Porque uno le puede hacer preguntas bastante elaboradas. Por ejemplo, le preguntaba yo, ¿cuáles son las ventajas de los lenguajes artificiales sobre los lenguajes naturales? Esa no es una pregunta tan fácil. Y entonces me responde y me da 5 razones. Los lenguajes artificiales son mejores que los naturales en esto. Y luego le digo yo la siguiente frase. ¿Y cuáles son las desventajas de los artificiales frente a los naturales? Y me sigue la conversación. Las desventajas principales son estas, muy buenas, ahí las tengo copiadas en mi celular. Entonces, claro, eso produce la sensación de que yo para qué estudio. Yo no necesito estudiar, todo lo sabe Internet, todo lo sabe Wikipedia, todo lo sabe ChatGPT. ¿Para qué necesito estudiar?
Por supuesto, cuando nosotros nos acercamos a los grandes genios de la humanidad, sabemos que el conocimiento, que como diría Santo Tomás, está en el entendimiento pasivo, el entendimiento, el conocimiento que está dentro de ti es indispensable para avanzar. Es decir, tú requieres tener datos dentro de ti para poder hacer las conexiones y para realmente avanzar en la creatividad. Pero estamos ante un fenómeno cada vez más grave de desmotivación intelectual, de incapacidad de lectura, de incapacidad de análisis. Y por supuesto, si tenemos una juventud incapaz de leer, incapaz de analizar y por lo tanto incapaz de criticar, de nuevo tenemos una juventud dócil y manipulable. Porque lo único que interesa es la última noticia, lo que diga el último influencer, lo que aparezca en el portal que a mí me gusta o me interesa. Hay otro problema que va asomando y es la interacción ya no parecida a interacción humana, sino genuinamente humana con estos seres o con estos sistemas. Alguno de ustedes me comentaba, y bueno, son noticias que son públicas, las terapias dirigidas por inteligencia artificial. Entonces me siento deprimido, me conecto al computador y le empiezo a contar cómo me siento y el aparato pues me va respondiendo y me diseña una terapia. A mí casi todos los días me salen distintos programas o distintas aplicaciones para resolver todo lo que se te pueda ocurrir. Quiero una dieta, te diseña la dieta, mire, lo que usted tiene que hacer es esto, esto y esto, haga estos ejercicios. Pues si una app de esas me puede diseñar una dieta, pues una app de esas también me puede sacar de la depresión o me puede ayudar a tratar la ansiedad o lo que sea. Detrás de estos temas que parecen solamente anecdóticos, ¿qué es lo grave? Lo grave está en que estos sistemas realmente no crean conocimiento, sino que lo distribuyen y lo reprocesan. Cuando yo le pregunto a ChatGPT cuál es la desventaja de los lenguajes artificiales, este sistema no crea ese conocimiento, no lo analiza, sino que apela a los miles de millones de páginas que tiene, las procesa muy ágilmente y me ofrece una respuesta. ¿Por qué esto es grave? Porque esto indica que la inteligencia artificial se convierte ella misma en un mecanismo de manipulación. Y esto se nota cuando se plantean temas morales. Por ejemplo, si yo le pregunto a Wikipedia sobre el tema del aborto, tema que a todos nos concierne, Wikipedia pues me lleva a un artículo en el que se plantean básicamente las dos posturas, pero Wikipedia toma una posición. El tema es ese, que realmente estos sistemas de inteligencia artificial son el triunfo de la opinión de la mayoría o el triunfo de la opinión de los poderosos. Y si la voz de la inteligencia artificial se convierte en el oráculo en el que todos confían, es el mecanismo de manipulación ideológica más potente que ha conocido la humanidad. Porque une jóvenes que consideran que no sirve de nada estudiar, porque todo está resuelto. Y cuando se conectan, reciben las respuestas que son fruto de la opinión de la mayoría. Dime con qué se quedan. Así que tenemos motivos de preocupación. Hay unos cuantos intelectuales, de los cuales pues el más sonado es este señor Elon Musk, el gerente de Tesla y de Twitter y otro poco de cosas, uno de los hombres más ricos del mundo. Este hombre es muy crítico con respecto a la inteligencia artificial. Y él dice, necesitamos imponer códigos éticos al uso de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que le preocupa a Elon Musk? Él y otros empresarios e intelectuales de distintas partes del mundo escribieron un documento que se puede encontrar fácilmente en internet,
un documento de prevención sobre la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que les preocupa a ellos? Lo que a ellos les preocupa no es que un estudiante pregunte, por ejemplo, necesito un resumen de la filosofía de Hegel en 3 páginas. Eso no es lo que les preocupa a ellos. Lo que les preocupa es lo que acabo de decir, o mejor dicho, lo que dije antes de esto. Es decir, que la inteligencia artificial se convierte en la voz. Y por lo consiguiente, en un mecanismo de colonización ideológica masiva del que vamos a depender o del que va a depender la inmensa mayoría de la población. ¿Cuántos programas utilizan inteligencia artificial para resolver distintas cosas? Pues son muchísimos. Pero ¿cuántos programas de interacción directa? Hay una página que se llama Futurepedia. Future como futuro en inglés, Futurepedia como enciclopedia. Futurepedia contiene centenares, ya son miles de aplicaciones de interacción directa. Algunas de ellas son, como dicen los españoles, alucinantes. Entonces, por ejemplo, las de diseño gráfico. Esta es una cosa que parece como de ciencia ficción. Entonces le digo yo, le escribo a uno de estos programas, le digo, quiero una imagen de una colina con una cruz y varias familias mirando a esta cruz al atardecer. Yo se lo escribo con palabras. Este es un programa que tiene Bing de Microsoft. Si usted busca en internet Bing Image Creator, usted accede a lo mismo que yo tuve. Entonces me hace 4 propuestas. Una cruz muy grande sobre una colina, está atardeciendo y hay una serie de familias, se ven niños, niñas, parejas mirando hacia la cruz. Yo simplemente le dicté lo que yo quería. Es decir, es una cosa que es impresionante. Lo mismo en términos de música. Tenemos ritmos populares en Colombia, uno de los más conocidos que está por todas partes en Latinoamérica, la cumbia, por decir algo. Bueno, pues ya hay programas para eso. Quiero una cumbia que celebre el verde de mi tierra y el sonido del mar. Entonces, a ver, entonces tiene que producir la letra, producir y te sale la canción y te sale la letra y la música. Es como un sueño, es como tener un esclavo que hace las cosas, las hace bien, las hace rápido. Pero los peligros son peligros de uniformidad. La uniformidad mental. Porque en este tipo de cosas puede resultar divertido, puede resultar práctico. Imagínate un cura que esté corto de tiempo para Semana Santa y diga, necesito una hostia rodeada de luz y flores para un afiche, y te lo diseña y no te cobró nada. Una maravilla. Para ese tipo de cosas estamos de acuerdo en que es simpático y es agradable, pero repito, y para los temas morales y para las decisiones, ¿qué va a pasar ahí? En resumen, ¿qué nos preocupa principalmente de la sociedad actual? Pues nos preocupa los temas políticos, los vemos en segundo lugar, pero digamos de la sociedad en su conjunto, sin entrar en lo político, nos preocupa la confusión moral, nos preocupa que estamos ante una sociedad líquida y manipulable, nos preocupa el avance de la pérdida de identidad por colonización de ideología de género, con todo lo que esto implica, que es impresionante. Hace por lo menos 12 años, o sea, echa en el tiempo de para atrás. Esto lo he contado varias veces, pero siempre que estoy así con un grupo de sacerdotes me gusta recordarlo porque es muy diciente. Estaba yo colaborando en una misión en la zona de Los Ángeles, estábamos en una tanda de confesiones y se acerca una jovencita que hablaba un español así un poco roto, pero se hacía entender perfectamente. Me dice, padre, yo quiero hablar con usted, no me quiero confesar, pero quiero hablar con usted. Le dije, no hay problema, hablemos. Me dice ella, yo me siento rara.
Es una historia que he comentado varias veces. Yo me siento rara, dice esta chica. Le pregunté la edad, 14 años y medio en ese momento. ¿Por qué te sientes rara? Me responde ella, todas mis amigas ya han tenido novia, yo no, me siento rara. Soy rara porque no quiero tener novia. Esa es la rareza de ella. Es decir, date cuenta hasta dónde esto penetra. Y hay una característica que comentábamos en alguna de estas reuniones, en alguna comida, en alguna parte comentábamos esto, y es que todas estas situaciones morales, muchas de ellas perversas, llegan pronto y se instalan pronto en nuestros países. Dicho de otra manera, somos ágiles para imitar lo malo, lentos para imitar lo bueno. Y eso duele mucho. No tenemos las cualidades, las virtudes, la tenacidad, la precisión, la eficacia de los alemanes, pero heredamos las lacras de Alemania en muchas partes, y así con Estados Unidos y con el norte global. Pasemos a la parte política. ¿Qué nos preocupa de la parte política? Estamos ante una deformación masiva de la política. La política se ha convertido realmente en una especie de guerra polarizada. Bueno, polarización y guerra son como dos caras de lo mismo, ¿no? La polarización es impresionante en todas partes. Es impresionante. Tú miras, por ejemplo, Reino Unido, miras Francia, miras Estados Unidos, en nuestros países latinoamericanos, y te encuentras una y otra vez con lo mismo, con lo mismo. ¿Y qué es lo que te encuentras? Que la política se ha vuelto simplemente polarización. Es decir, ser un buen político es tener un buen discurso que destruye al adversario, que aplasta al adversario. Como vamos a tener otros espacios para describir especialmente el tema grave del avance de la izquierda, que es el segundo elemento que mencionamos aquí, pues ahora no me detengo tanto. Pero lo primero que hay que decir es la polarización, la habilidad para hacer fracasar al otro. Es evidente, por ejemplo, en Colombia lo que esto sucedió. Cuando fue elegido nuestro presidente anterior, Iván Duque, en el año 2018 fue elegido Duque, ya era candidato, en esas elecciones fue candidato Gustavo Petro. Y desde el principio, pues, él aseguró que iba a impedir el gobierno de Duque. Y lo intentó de todas las maneras posibles y muchas veces logró cosas. O sea, lo típico, lanzar la gente a la calle, manifestaciones una tras otra, protestas y paros uno tras otro. Es decir, se trata básicamente de decirle al otro, no te voy a dejar, no te voy a dejar gobernar, no te voy a permitir que gobiernes, no lo vas a lograr. Fue exactamente lo mismo que hizo Boric, que sabemos que era un líder de protestas en Chile, exactamente lo mismo. Y las estrategias son muy parecidas, paros permanentes, marchas permanentes, choque con la policía. Luego entra el factor internacional, todas estas asociaciones de derechos humanos que se preocupan de los derechos humanos de los que protestan, no se preocupan de los derechos humanos de la fuerza pública. En Colombia tuvimos el caso de policías que fueron quemados vivos. ¿Dónde aparecen las asociaciones de derechos humanos? Ahí no aparece nadie. Pero se le toca, por supuesto, de una manera violenta también, ¿no? Se rompe alguno, hay una fractura, hay una herida de uno de los que está protestando, ahí están todas las noticias. Son mecanismos, el manual está claro. Tú lanzas la gente a la calle y cada persona que hieran se hace un despliegue noticioso amplísimo para decir que este es un gobierno represor. Un caso muy interesante es el de Evo Morales en Bolivia, obviamente, porque él hizo esa misma estrategia, marchas continuas, lanzar hordas de indígenas a las calles de La Paz hasta bloquear completamente el gobierno.
Cuando Evo Morales resulta elegido, lo primero que hace es acordonar y militarizar el centro de La Paz, de manera que ya no hay más protestas en La Paz. Él subió haciendo protestas y paralizando, pero como él sabe que ese es el mecanismo que utilizó para subir, pues ahora él no va a permitir que le hagan lo mismo. Entonces, hace unos 5 años estuve allá en La Paz, 5 o 6 años estuve en La Paz, que pues es una ciudad muy bella, especialmente en el centro. Y entonces, pues te encuentras un militar cada 20 metros, ¿no? Él no va a permitir que le hagan lo mismo que él hizo. O sea, el manual está claro, el manual de la izquierda está claro. Sobre estos temas tenemos que hablar un poco más por las implicaciones que tienen con nuestra misión, con nuestro servicio. Entonces, hay en política, hay polarización, hay descalificación agresiva, hay avance global de la izquierda. Y sobre todo hay algo que preocupa, y es que en el fondo todo esto parece estar respondiendo al gran proyecto de Marx y de Engels. Es decir, una internacional. De lo que se trata finalmente no es de que mejoren las condiciones de los indígenas en Ecuador, mejoren las condiciones de los obreros en Colombia, o mejoren las condiciones de los campesinos en Argentina. Ese es el pretexto, pero lo que hay detrás de esto, evidentemente, es un poder global. Es la izquierda global, es decir, la heredera de la Internacional Socialista, para que por favor tomemos conciencia de qué es lo que está sucediendo aquí. Son los mismos lenguajes, son las mismas palabras, son las mismas búsquedas legislativas en todas partes. Siempre se está queriendo lo mismo. Tengo suficiente edad para acordarme de cuál era el discurso de Petro, por ejemplo, hace 20 años. Cero ecología, cero género. Pero todos van aprendiendo unos de otros. Ellos se encuentran. Y el lugar donde se encuentran y de dónde vienen también es público. Se llama Foro de Sao Paulo. De ahí viene todo esto. Y hay que saber que eso existe. Y nosotros, como sacerdotes, tenemos que saber que eso existe. Pero además, necesitamos tener conciencia de cuáles son las banderas que ellos utilizan, porque mientras esas banderas les estén funcionando, nosotros seremos ingenuos y seremos perdedores. Eso hay que tenerlo también claro. Por eso no se pueden cometer torpezas en esto. Torpezas es, por ejemplo, pensar que basta con una condena global o que basta con denunciar la violencia de ellos, porque ya ellos tienen una respuesta para eso. Este es uno de los temas que tendríamos que comentar después, sobre todo porque ese pensamiento, el pensamiento típico de la izquierda, ha entrado masivamente en la iglesia. Según estimados muy informales, que no tienen ningún, ni pretenden tener carácter científico, estamos hablando, mis hermanos, estamos hablando de que, en mi estimación, no es palabra de Dios, es simplemente mi estimación. En un país como Colombia, no sé cómo está la situación acá, entre el 30 y el 40% del clero y la vida consagrada es favorable a este estilo de izquierda. Es favorable. Y, por consiguiente, como son una porción considerable del clero, repito, y de la vida consagrada, pues también van teniendo cada vez más representantes entre los obispos, entre los cardenales, etc. Claramente, si aumentas la base, pues tarde o temprano se van dando nuevos cargos hacia arriba. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. Les repito, es un tema al que tendremos que volver, el tema de la izquierda, sobre todo para darnos cuenta que criticar la izquierda no puede ser canonizar la derecha. Que eso nos quede bien claro, por favor. Canonizar la derecha y decir que todo lo de derecha, porque es de derecha, está bien, eso tampoco es cierto. Y hay que reconocer que hay injusticias y hay fanatismos y hay manipulaciones y hay delitos de lado y lado, porque el pecado original es el pecado original y ha afectado todo el barro. De manera que lo nuestro no es pretender salvar a la gente de la izquierda declarándonos simplemente derecha. Hay que tener más inteligencia que eso. Es lo que vamos a intentar con la ayuda de Dios en otra de estas conferencias.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el panorama político es complejo. Si a mí me preguntaran cuál es la característica principal del sistema político actual, yo diría que hemos pasado lo que se suele llamar un punto de inflexión. En matemáticas, por ejemplo, si se hacen algunas curvas, por decir algo, la curva y igual a x al cubo, ahí lo que se llama un punto de inflexión. En el punto de inflexión cambia completamente la dirección de la respectiva curva. Así, por ejemplo, si representas y igual a x al cubo, pues en la parte negativa tienes esta curva y en la parte positiva tienes esta curva. Entonces ahí hay un punto de inflexión. Pues hay un punto de inflexión por el que ha pasado la política mundial. Y ese punto de inflexión se llama el dominio del acceso al poder, el dominio de la maquinaria para acceso al poder. Es lo que utilizó ya Obama, es lo que han utilizado tanto de derecha como de izquierda. Es decir, en este momento, el acceso al poder en la democracia moderna ha sido hackeado. Y los que conocen ese hack, los que conocen ese hackeo, diríamos en español así informal, los que conocen ese hackeo saben lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir para ser elegidos. Esto lo está utilizando la derecha y la izquierda política y, pues, muy especialmente la gente de izquierda. Entonces, estamos ante un problema muy grave. Este autor que comentábamos también con uno de ustedes, de La Prada, ¿es él o Prada? Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada habla sobre ese tema, sobre cómo la democracia ya ha quedado finalmente hackeada. Es decir, ya se conocen cuáles son los procedimientos para lograr imponer lo que tú quieras. Tener hackeada la democracia significa robar la soberanía a los que se creen, a los que se creen capaces de votar, a los que se creen capaces de elegir. Es un tema muy grave, muy, muy grave desde el punto de vista político. Bueno, comentemos un poco lo que nos descorazona, lo que nos frustra en términos de iglesia. Pues varias cosas. Yo creo que lo que más nos descorazona a los sacerdotes, independientemente de si seamos diocesanos o religiosos, lo que más nos descorazona es la falta de ruta, es la ambigüedad del magisterio en muchos niveles. Y lo segundo que nos descorazona es el silencio episcopal en tantas cosas. Silencio y ambigüedad. Yo miro, por ejemplo, a estos jóvenes que nos acompañan, Dios los bendiga, estos jóvenes que se están preparando para recibir diaconado, o estos jóvenes diáconos que están prácticamente a las puertas de recibir un presbiterado. Y yo les digo, los admiro, y mi oración está con ustedes, porque en este momento la sensación de vacío es fuerte por esa mezcla de ambigüedad y de silencio. Uno podría decir, no hay ambigüedad, hay cosas en las que hay claridad. Sí, gracias a Dios no todo es ambiguo, pero en temas fundamentales hay una ambigüedad que nos deja profundamente descorazonados. Nosotros no entendemos, no podemos entender cómo es posible que el lenguaje de la conversión haya desaparecido. Usted mire, por ejemplo, los documentos del sínodo de la sinodalidad. ¿Dónde está la palabra pecado? ¿Dónde está la palabra conversión? ¿Dónde está la redención por la gracia? ¿Dónde está el señorío de Cristo, señorío universal de Cristo? ¿Dónde está? No son verdades menores de la fe. No son temas menores de la teología. Y no están. Ese es un silencio que descorazona, porque una iglesia
que no habla de conversión, que no habla de pecado, que no advierte sobre la condenación eterna, que no ofrece la redención, que no pone en su portada los sacramentos, una iglesia que esconde la cruz, ¿cómo va a ser heredera de aquel apóstol que dijo: yo no me avergüenzo de la cruz, es salvación para todo el que cree? Entonces esto descorazona, esto frustra, esto decepciona. Y realmente muchos de nosotros nos preguntamos qué tenemos que hacer, qué podemos hacer. Porque no queremos sucumbir a la amargura. No queremos encerrarnos en un grupito de gente fiel y fantasear que esa es toda la iglesia. No queremos dejarnos llevar por la corriente. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Por supuesto, tampoco se trata, como han caído algunos, tampoco se trata de convertir nuestro magisterio en una ametralladora en contra del Papa y de cualquier iniciativa del Papa. Eso también es otro modo de amargura. Con esta deuda infinita que yo tengo, casi infinita que yo tengo con Santa Catalina, a mí no se me puede olvidar que ella, sabiendo de las cobardías y de las incoherencias de los papas de su tiempo, jamás dejó de decirle al Papa: el dulce Cristo en la tierra. Entonces el problema no es simplemente cómo mantener adherencia corporativa a la iglesia. El problema no es simplemente cómo ser leal a una institución, igual que si yo trabajara en Johnson & Johnson. Y entonces trato de no hablar mal de Johnson & Johnson. O trabajo en Google y trato de no hablar mal de Google. No se trata de eso. Se trata de qué significa ser fiel cuando la iglesia se vuelve ambigua, cuando la iglesia se vuelve cobarde, cuando el miedo se ha instalado en tantos, cuando la frustración se ha instalado en tantos. A esto se agrega el hecho de que nosotros no somos solamente fieles bautizados. Nosotros somos ministros. Y por consiguiente tenemos que enfrentar casi todos los días la frustración de la gente. Porque la gente nos pregunta. Después de cada entrevista del Papa me llega la cantidad de correos. Fray, ¿fue verdad esto? ¿Pero de verdad el Papa dijo esto? Eso lo estamos sufriendo. Eso no se puede tapar el sol con la mano. Entonces, ¿qué podemos hacer? No nos vamos a dedicar a atacar al Papa. Tenemos que destacar cosas buenas de su magisterio también. No nos vamos a dedicar a atacar al Papa. No nos vamos a dedicar simplemente a criticar y juzgar a nuestros obispos. Tampoco podemos cerrar los ojos. ¿Qué queda para nosotros? Hay un cansancio de la enseñanza tradicional. Mucho sacerdote, mucho obispo se cansó de predicar en el desierto. Después de años de predicar, con mayor o menor convicción, el tema de los anticonceptivos, muchos ya renunciaron, ya se cansaron. Se cansaron de ir contracorriente. Entonces yo ya no toco ese tema. Otros sienten miedo de tocar el tema. Hermanos, este servidor de ustedes, yo mismo, yo no considero que yo no tenga nada original en la predicación que yo hago. De hecho, no me gusta pensar en ser original. A mí lo que me interesa es predicar lo que nos dio Cristo y lo que nos enseña la iglesia. Creo que eso es lo propio nuestro. Pero ¿sabe lo que me ha pasado en varias misiones? Que la gente agradece que uno toque ciertos temas. Y no estoy diciendo nada excepcional, estoy diciendo lo mismo. Lo que dice la iglesia sobre género, sobre práctica homosexual, sobre todos estos temas. Yo digo lo mismo que dice la iglesia. Gracias, gracias, Padre, porque habló de eso.
Es como si alguien me dijera: Padre, gracias porque trazó la señal de la cruz. Por favor, si eso es lo mínimo. Eso me ha pasado varias veces, por ejemplo, en Estados Unidos. Y luego me explican: es que los sacerdotes aquí ya no hablan de eso. Los sacerdotes aquí ya no hablan de la necesidad de confesarte. Los sacerdotes aquí no hablan de pecado. Los sacerdotes aquí no hablan de esos temas. Por supuesto que yo no quiero desanimar, sino todo lo contrario, yo quiero animar. Pero tenemos que reconocer que en este momento animar y animarse requiere un heroísmo y requiere esa palabra que tenemos ahí, una gran sabiduría, una gran sabiduría. Tenemos que buscar esa sabiduría. Terminamos esta sección comentando sobre una última preocupación en la iglesia que también es causa de mucha perplejidad, y es la pluralidad de modelos. Pluralidad de modelos de vida sacerdotal. Cuando yo veo que para un sacerdote es fundamental que en el altar esté colgada la bandera LGBT, cuando yo veo que un obispo hace un bendiciotón, o como se llame, para parejas homosexuales, cuando yo veo esas cosas me pregunto si somos de la misma iglesia, somos de los mismos. Pero lo mismo pasa en muchos otros temas. Hace unos años las mismas angustias o parecidas las teníamos con muchos temas de teología de la liberación. En Colombia tenemos el caso de un sacerdote que murió en combate. Se fue a la guerrilla, el sacerdote Camilo Torres. Él consideraba que había que apoyar la guerrilla, guerrilla armada, porque si no, nunca iban a cambiar las cosas en Colombia. Soy de la misma iglesia que Camilo Torres. Y esa pluralidad de modelos, a algunos de nosotros tal vez nos afecta menos, pero yo creo que en la juventud, y en unos seminarios más que en otros, y en unas comunidades más que en otras, causa mucha, mucha perplejidad. En todo, en lo político, en lo económico, en lo sexual, causa mucha perplejidad. En varias comunidades religiosas de mi país tenemos el problema de que los mismos formadores les dicen a los muchachos: usted resuelva su tema sexual como usted lo quiera resolver. Lo importante es que no haga escándalo. Así, así tal cual. Entonces yo ya he confesado a algunos de estos jóvenes, o he conversado con ellos, con una clarísima orientación homosexual, que no le ven problema a su tema. Porque la consigna que han recibido de sus formadores es: no haga escándalo, evite el escándalo. Si usted evita el escándalo, lleve la vida que quiera. Esto desanima mucho. Esto desanima mucho porque ya la vida sacerdotal es bien dura, bien, bien dura. Y si hay algo que humanamente le puede dar a uno fortaleza, son los hermanos en el sacerdocio. El sentir que eres equipo con otros que también están dando la batalla. Pero si cada uno está arreglando su situación económica, afectiva, sexual y todas, como se le da la gana, dime qué equipo presbiteral hay ahí, dime qué presbiterio hay ahí. Una de las cosas bellas de un retiro como este es que tengo la convicción de que nosotros, y no solo nosotros, muchos más, amamos la vida sacerdotal, amamos la iglesia. Nos duele ver lo que sucede en la iglesia, nos duele ver que se le dé la espalda o se le traicione a Cristo. Eso nos da unidad. Yo no solo doy, en la medida en que pueda yo dar en un retiro de estos, yo recibo y me alimento y me alegro de encontrar hermanos. Pero es que
la ruptura de la unidad en el presbiterio, multiplica los escándalos, las caídas, las frustraciones, las deserciones. Porque precisamente cuanto más unidos estemos, un solo Señor, una sola fe. Humanamente, el mayor apoyo que se le puede dar a un diácono, el mayor apoyo que se le puede dar a un neosacerdote, es que encuentre otros sacerdotes convencidos humanamente. Porque claro, todos dependemos de Cristo en primer lugar. Pero el gran apoyo es ese. El gran apoyo al sacerdote joven es ese, que encuentre otros sacerdotes que viven su vocación lo mejor que pueden, con amor, con alegría, volviendo a empezar cada día. Ese es el mayor apoyo. Y eso es lo que se rompe cuando en la iglesia hay tantos modelos de vida sacerdotal. Porque la consecuencia esperable, pero desastrosa, de que haya tantos modelos de vida sacerdotal, es que finalmente cada uno le toca encerrarse en sí mismo. Y todos sabemos que los daños en la vida sacerdotal empiezan siempre por el aislamiento. Sacerdotes aislados son sacerdotes que pierden la oración, que pierden la confesión, que pierden la ruta, que pierden los compromisos, que se llenan de tristeza y que empiezan a buscar un refugio. Y si el refugio es el trago, alcohólico te volverás. Si el refugio es un afecto, ahí resultarás. Entonces, la condición de nuestra iglesia es preocupante. Y por eso, yo quiero darle gracias a Dios y dar gracias a quienes han hecho posible este sencillísimo encuentro que estamos teniendo. Yo le doy gracias a Dios por esto. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a recordar que hay otros que están dando la pelea, que hay otros que están batallando, que hay otros que quieren vivirlo. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos necesitamos confesión y conversión. Pero el solo hecho de ver otros que están avanzando con empeño, con humildad, con tenacidad, con alegría, eso es fuerza. Y eso es lo que puede constituirse en una verdadera esperanza para la iglesia. Sobre esto seguiremos comentando, pero nuestro siguiente tema será Iglesia Mundo, y ahí tendremos que hacer un recorrido histórico intenso, que Dios nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.